Good evening, guys. Buenas noches. Good evening, teacher. How are you guys? ¿Cómo están? Am sick. Really, what do you have? Gripe. Who? Yeah. Oh my gosh. Well, hope you feel better soon. I think that sometimes it's because of the weather change. So I advise you to try to rest, not force your throat a lot. That is a thing, but hope you feel better soon, okay? Okay, thank you. Los demás chicos, ¿qué tal? Good. Okay, bien. No sé por qué solamente tengo dos cámaras. Yo le iba a decir que no puedo tener la cámara ahorita encendida porque voy en camino ahorita a mi casa. Okay, Angélica, thank you for letting me know. Okay, chicos, bien. Solo les recuerdo para los que siempre pues tienen algo o algo así, que sí es una norma de convivencia, ¿verdad? Just para recordarles. A los que siempre es como que, ah, teacher, hoy me pasó esto, teacher, hoy aquello. ¿Bien? Ok. Bien, chicos. Voy a comenzar la clase porque quiero que nos quede mañana y pasado para ver la película. Entonces voy a comenzar, ¿sí? Ok, Ok. Miss. It's perfect. So, for today, yesterday we had the little activity regarding the food. You remember that we did the list of the grocery shopping list, basically. So, guys, today it's going to be pretty easy because we will be seeing a conversation regarding what does the people have for their breakfast, okay, a menu, and we will see also the grammar tense. I'm going to start with the grammar tense first, which are the adverbs of frequency. Okay, los adverbios de frecuencia. Uy, puse los CC. Okay, vamos a ignorar. ¿Cómo le quito los CC a esto? Okay, guys, perfect. So. Uy, qué lejito se ve. Bien, vamos a usar esto. Okay, bien, chicos. Un adverbio is something that we are going to use to give more explanation or information about a verb or a thing that we are doing. Here in this case, we are going to be using the adverbs as regarding actions, okay? We will be doing that regarding actions. Y básicamente, así como el adverbio, existen adverbios de modo, de tiempo, de persona, de cantidad y demás, en inglés existen. Y estos son los llamados adverbios de frecuencia. Perdón, chicos. Son los llamados adverbs of frequency. Teacher, pero ¿para qué me sirve un adverb de frequency? Me pueden decir. Pues en realidad, como les decía, es únicamente para dar mayor énfasis a lo que se está diciendo. En este contexto, lo vamos a ver relacionado a qué tan frecuente o qué tan lejano realizamos una acción. Entonces, como son de frecuencia, es qué tan seguido hago algo o nunca hago algo, ¿ok? ¿Se comprende hasta esa parte del concepto? Yes, miss. Good. So, chicos, ¿cómo formamos un adverbio? Un adverbio básicamente es la palabra. O sea, la palabra es su adverbio. Ya al momento de ingresarlo en una oración, se convierte y cumple su función de adverbio. Pero acá no vamos a utilizar ninguna fórmula para crearlo, sino que únicamente tenemos acá las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six words that we are going to memorize them a lot. Ok, las vamos a memorizar. Entonces tenemos los adverbs de frequency. Tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Ok, vamos anotando. Always, siempre, toda la vida, siempre va a pasar. Usually, usualmente. Often, bastante seguido o muy seguido. Sometimes, a veces. Hardly ever, rara vez o de vez en cuando. Never,
Nunca. ¿Anotamos esos Me. conceptos? ¿Sí? Often puede ser también a menudo. A menudo, yes. Siempre es el Sí. mismo sentido. Sí. Bien, entonces, chicos, tenemos por acá, como les decía, este tipo de palabritas, ¿verdad? Y únicamente, ¿cómo los formamos? Los formamos el subject plus adverb of frequency plus a verb plus a complement. Aquí está. Acá les pongo la fórmula. Miren, el sujeto con el adverbio de frecuencia, el verbo normal y el complement. El verbo va a variar, teacher, pero si estoy utilizando tercera persona, va a cambiar el verbo. Yes, it's going to change, guys, ¿ok? Entonces, tenemos acá un ejemplo. Sonia, help me reading the example, please. Esta parte. Ay. Bueno, do you ever have fish for breakfast? Yes, always do. Sometimes I do. No, I never do. Thank you, Sonia. Do you ever, ever, guys, una palabra muy importante que van a usar mucho. Ever lo vamos a utilizar en este contexto como alguna vez. ¿Sí? En este contexto. ¿Alguna vez has probado o has comido pescado para desayunar? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. ¿Se comprende eso? Y para finalizar con el topic, acá tenemos una tablita, le voy a llamar así, donde ven el percentage, el porcentaje, in which one you're going to see how often it's something happening. Never 0%, always 100%, and you're going to see that on the percentages. You're going to see how much for the thing, so you can remember, right? The order. ¿Tenemos dudas ahorita con esto o estamos bien con el tema? Todavía. Questions? Good. Okay. Easy, right? So, guys, let's go with the first activity. 707. Yes. Going to take time. Voy a meterle hoy porque quiero que veamos la película. Bien. Chicos. Quiero ver. Eso no sé por qué me está saliendo así. Okay, guys. What are we going to do? Espero que hayan anotado cada una, ¿verdad? En este momento, ustedes me van a contar todos esos. Me van a hacer seis oraciones por cada uno, con cada uno de los adverbs relacionados a su vida. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo en mi caso. I always sleep late. Siempre me levanto tarde. I usually go to the gym 5 times or 6 times for a week. Usualmente voy al gimnasio 5 o 6 veces por semana. Often, I often hate mornings. Usualmente, o muy a menudo odio las mañanas. ¿Ok? Sometimes, what? Sometimes I. No, 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 con eso no. Oh, yes. Sometimes I hate going out with anybody. Algunas veces yo detesto salir con la gente, con quien sea. Hardly ever I'm drunk. Sorry. Hardly ever I'm drunk. Rara vez me pongo bola, ¿verdad? O borracha. And never. I never tried a cigarette in my life. Nunca he probado un cigarro en mi vida. ¿Ok? ¿Se comprende cómo vamos a hacer la actividad? Ok. Les voy a dar 5 minutos para que me escriban las seis oraciones. ¿Ok? Para pasar al siguiente topic. Let's go. En el Six. WhatsApp o No. dónde. Acá tengan las listas. Las van a decir. Okay. Get ready.
¿Listos, chicos? Ready? Okay. Ya le vi la cara de que sí. Bien. Let's go first with Majo, please. Voy porque ya no había terminado. Okay, okay. Pero ya hice las primeras, o sea. Okay. Tell me the ones that you have. Perdón. Tell me the ones that you already have. Five. Okay, tell me. I always study in the night. I always eat my breakfast. I always wake to 4 a.m. I always work in the home. I always prefer infantile movies. I always eat hamburger. Okay, good. Era una de cada una con cada group, okay? Vamos a hacer ese correcto. No, 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 una de cada una. Escuché bien la indicación. Ok, ok, de ahí la corregís, ok. Thank you. Michi. Teacher. Yes. Solo cinco tengo. Ok, tell me. I always take a shower every day. I usually wake up early. I often go to the court. I sometimes arrive late to my house. And I hardly ever visit to my mother. Good. Just one thing. Cuando usemos sometimes, yo les recomiendo que suene un poquito mejor que hagan el cambio. Usen primero sometimes y luego el subject, porque suena un poquito mejor. Está bien dicho gramaticalmente, pero vas a escucharlo más como sometimes, comma, I, ta, 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 ta. Okay? But pretty good job. Thank you. Lari. Lari? No terminado mi. How many do you have? ¿Cómo? ¿Cuántas tenemos? How many? Dos. Okay, dos. Tell me. I usually cooking, I sometimes leave my house. I usually cook and sometimes?
No. Sometimes? ¿Cuál me dices en la segunda? I sometimes leave my house. Sometimes I leave my house. Okay, good. Yeah. Thank you, Fati. Sandy. I always sleep late. I usually eat for breakfast. I often I like to cook. Sometimes I go for a walk. I hardly ever play basketball. I never lie ironic clothes. Thank you, Sandy. Pretty good job. Pablo. Pablito. Yo las tenía mis, pero no sabía que era una de cada uno. Pero aquí está. I often get up early. I always have dinner. I always take a shower. I hardly ever sleep early. I usually have breakfast and I hardly ever drink Coca-Cola. Okay, good, Pablo. Thank you. Karina. Okay. ¿Me escucha? Sí. I always go to church on Sunday. I usually drink milk before going to bed. I often go to the movie. Sometimes I fall asleep in the afternoon. I almost never go to the gym. I never eat pork rinds at dinner. No sé si rinds o rinds, ¿cómo se lee esa palabra? I never eat pork rinds at the dinner. Okay, thank you. Marilu. I always drink coffee in the morning. I usually go out with my pet and I often do exercise. I hardly eat tortillas in the breakfast and I sometimes ride a bike. I never. Okay, thank you, Erika. Pretty good. Te faltó una. ¿O soy yo la que te escucho una menos? No, no eran seis. Okay, good, Apacho. Mal me he ido. Okay, good, thank you. Okay. Zulma. Okay. I always eat in my job. I usually run in the morning and I often cook for my family. I sometimes visit my grandmother. I hardly ever drink alcohol with my friends. I never ride a car or a bus. Thank you. Okay, Zulma, pretty good. Me falta Edward. Yes, I always get up at 5:30 a.m. I usually go to the movies on Sunday. I often eat oyster on weekend. Sometimes I send letters to my family. I hardly ever sleep at noon. I never stay home in the morning. Okay, good. Thank you. Like it. Welcome. Me falta, quiero ver, Jesse. Medio estaba escuchando lo que estaban haciendo porque entré algo tarde. No, tú entraste entonces tarde, igual que Angélica, ¿verdad? Ajá. Yeah, don't worry, girls. Lucy. I always take a shower. I usually go to the market. I often visit my in-laws. Algo así me salió, no sé si es correcto. I sometimes eat hamburgers. I hardly ever go to my native town. I never go out without my children. Thank you, good. Sonia, you're the last one. Yo pensé que me iba a escapar. No, a mí nadie se me escapa. I always go to bed at night. I usually eat wheat with bread. I normally have lunch at 1
in the afternoon. I often go to the beauty salon. Sometimes I exercise. I rarely eat hamburger. I never eat alone in a restaurant. Good. Hardly ever. Okay. Hardly ever. Good. Okay. Bien, chicos. Vamos a hacer lo mismo al final de la clase, la capturita, y para los que me le faltaron oraciones o hay que corregir, las vamos a corregir, ¿sí? En el grupo. Good, guys. ¿Tenemos dudas con el tema o estamos bien? Ya con la activity se comprende más, ¿verdad? Yes. Yes. Perfect. So let's go over this conversation, which is the last one. Y ya mañana vemos la peli. Y vamos a hacer mucho de la peli. So guys, this is a conversation regarding what does the people have for breakfast in the different places around the world. Okay? So, esta chiquita, ¿quién me ayuda a leerlo? Porque está bien chiquita. No sé quién tiene ahí el libro. Yo lo tengo aquí, Miss. Okay, Lucy, tú me vas a ayudar con una y ¿quién me ayuda con la otra? Yo puedo ayudarle. Okay, perfect. So, Sarah is going to be Lucy and Kumiko is going to be Erika. Okay, so let's go, girls, please. Es la de fish for breakfast. There you go. Okay. ¿Quién soy yo? Sarah, you're the first one. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Permítame que se me perdí. Aquí estamos. Interesting. Quedé, ¿verdad? Sí, ya vas en la última. Lee lo último. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to treat new things. To try new things. Okay, thank you, girls. Pretty good. Bien, chicos, ¿tenemos dudas with anything regarding the vocabulary that we have here? Or is it clear? Okay. Try. Try? Try? ¿Esa que me dije ahorita? Okay, try, tratar. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra? Together. Together, juntos. Green. Green, verde. Green tea, té verde. Ah, ok, té verde. Breakfast, ¿cómo se pronuncia? Breakfast, breakfast. Desayuno, breakfast. Breakfast, ¿quién más? Japanese style. Japanese style, estilo japonés. Any other question, mis niños? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. ¿Sí? ¿Seguras? Good. Ok, guys, so this is a conversation and here is another topic regarding what does the people eat for, well, in different places, right? You can see here different things. For example, in the United States, people eat in the American way, en la forma americana. They have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, or jam and jelly. ¿Se comprenden todos estos conceptos o hay alguna pregunta con estos primeros? Okay. Good? Okay. La segunda que es bacon. Bacon, tocino. Bacon. Tocino. Bacon. Yo con la pronunciación de jalea, pues, jam and jam, jelly. Jelly. Like that. ¿Cuál es la pronunciación entonces? Jam and jelly. Like that. Así se dice. Como, sí, como lo dijiste. Oh, jam and jelly. Okay. Good. Vamos bien, vamos bien. Ok. ¿Otra pregunta con esos primeros? No? Ok. Later, we have in Japan. In Japan, for breakfast, guys, imagine this.
They have fish, rice, soup, pickles, and green tea. Imagínense lo que comen de desayuno en Japón. Yo me muero. Yo no como creo que ni la mitad de esas cosas que hay aquí. Se me olvidó mandarles el TikTok. Se lo voy a mandar ya en un ratito. Cuando los mande a trabajar. What is pickles? Pickles, pepinillos. Ok. Pero los pepinillos creo que son los que te venden en los botes, ¿verdad? ¿Esos son los pepinillos? ¿Los que son como curtidos? Yeah, so those ones. Porque yo confundo eso con los pepinos. No sé cuál, which is the difference. Pero acá hay pepinillos, Miss. Son pequeños y la misma textura del pepinillo que viene, del que usualmente ponen en la hamburguesa. Oh, es que nunca los he probado, así que no sé. No sé, yo nunca los he probado. Lógicamente no le gusta. Le gusta la hamburguesa solo con la carne y el queso, creo yo. Y la lechuga. Y with the lettuce. La lechuga. ¿Tampoco? Yo les pedí con la lechuga, sí. Ah. O sea, digamos, yo voy al McDonald's y yo me compro la Big Mac, right? So, yo a la Big Mac, como esa trae lechuga, le quito tomate. No, esa no trae tomate. Esa solo trae pepinillos y trae cebolla. So, eso se lo quito. A la Whopper, en el Burger King, solo le dejo el queso, la carne, el pan y la lechuga. Y a la cuarta de libra del McDonald's, que esa no trae lechuga, solo el pan, la carne y el queso y el aderezo. Wow. Y a la del Wendy es lo mismo que con la Whopper, solo con lechuga. Sí, yo no me olvidé. ¿Y la Big Mac? ¿Cómo? ¿Y la Big Mac? La Big Mac solamente es carne, queso, lechuga. Sin la cebolla, sin los pepinos, y le quito un poquito de la salsa a veces. Si me la dejan sin salsa es como mejor. Porque la salsa es como a veces condimentada y I don't like. Depends. Sí, yo soy medio rara. A mí me encanta la comida. O sea, a mí la gente cuando me quiere halagar, bueno, a mí mi novio antes, yo creo que me gastó más en comida en mí que en regalos. Pero era como que quiero tacos, pero no los quiero sin esto y esto y esto y esto. So it was hard. Era difícil. But anyways, guys, okay. Luego tenemos lo que comen en Mexico. In Mexico, they have brie, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. I think that is similar to here, right? Question regarding that vocab? ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes. Huevos, frijoles. Sweet bread, pan dulce. Sweet bread, pan dulce. Pan dulce. Ay, yo tengo antojo de pan dulce desde hace como 2 meses. Fruta fresca. Fresh fruit, fruta fresca. Coffee with milk, café con leche. Con capuchino. Good, guys. Bien. Now I want to ask you, what do you have for breakfast? Y en el de Japón es pickles. 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 ¿Qué? Los pepinillos. Oh, esos son los benditos. Ay, ahí sí usan esos. Yeah, I never tried. Good, okay, guys. What do you have for breakfast? Quiero dos personas que me cuenten qué desayunan in English, of course. In my breakfast, I eat eggs, beans, cream, coffee and bread. No sé cómo se dice pan francés. Bread, it's like that. Bread. Bread. Okay. Good. Sonia? My breakfast is pancakes. Pancakes? You like them? You like them? Eso es lo que más me gusta. Pancakes with miel. Honey? 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 And with honey? Two cups of coffee. Two dark coffee or sweet coffee? Café negro or which one? Café negro. Dark coffee. Okay, dark coffee, chico, café dark negro. Coffee. Good. Thank you. Karina? Voy a intentar decirlo. Okay. In my breakfast, I eat beans, tortilla, eggs, black coffee with
Sí, black coffee. Una vez, no sé cómo me dice. Which one? And one bread. ¿Cuál me dijiste que no sabías cómo se decía? Algunas veces leche con leche. Coffee with milk. Coffee with milk, pero me gusta más. I like black coffee. Black coffee. Café negro. It's pretty good. Mm-hmm. Puede ser dark coffee o black coffee. Como quieran. Café negro o los dos son café negro, right? Good. Erika. Teacher, how do you say cremora in English? Cremora. I don't know. Vamos a buscar. Yo ahorita te digo. Cremora. Cream. 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 ¿La verdad? Sí. ¿Sí? Cream. Thank you. Cream. Porque ellos, ajá, te dicen un coffee with cream. Esa es la cremora. Mm-hmm. Good. Bien para quien lo dijo. Miss, how do you say plátano in English? It's the same. It's plátano. Plátano. Fried plátano. Plátano frito. Digamos, fried. If it is, o si lo quieres hacer como banano, is banano, banana, whatever. Okay, thanks. Okay, chicos. Aquí tengo a alguien que no desayune o que desayune algo raro. O alguien yo desayuna Coca-Cola o algo así. Yeah, no. No. ¿Usted? I do. Ya, sabe. La otra quiero ver, ustedes terminan conmigo la otra semana, right? Ya, ustedes me van a conocer en la primera semana de ciclo. Oh my God, chicos, me van a ver así. Pero ya el martes yo ya me vi, ya avisé que yo ya espero que me lleven mi coquita a las 6 de la mañana y mis dos bolsitas, una de centavitos y una de palitos de la Diana. Y una de maní, porque soy fitness, así que maní dulce, a las 6 de la mañana. Y si no hay coca, una Mountain Dew. I'm dying for that. Ya tengo el antojo porque se puede regresar a la U. Así que si el martes no le doy clase, me enfermé porque el estómago no aguantó. Okay, guys, perfect. So, these are the menus that some people have in their breakfast. And you tell me your menu. But right now, we are going to make the activity. Van a irse a breakout rooms, como todos los días. Pero ahora ustedes van a hacer un menú de restaurante. Miss. ¿Cuál es? Ajá. Oh, tenía que decirlo. I like breakfast or bread with avocado. Bread with avocado. I love it too. The toast? Yeah. And tostado? Yes. Oh, yes. Ay, qué rico. Antojo. Bueno, mire, le voy a enseñar, le voy a antojar. Yo aquí me trajeron una pupusa. Acá me trajeron una pupusa, así que ando que me muero del hambre. So, yes, but bread with avocado. Tal vez me coma uno más noche, la verdad, se me antoja. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer en este momento? Los voy a mandar a breakout rooms y ustedes van a hacer un menú de un restaurante. Ese menú va a incluir breakfast, anoten. Breakfast, lunch, dinner y two snacks, dos snacks o dos aperitivos. Y va a incluir un dessert, un postre. ¿Sí? Va a ser un breakfast, lunch, dinner, two snacks, one dessert, and the drinks, of course, con la bebida, ¿verdad? Pero, teacher, pero eso está fácil, of course. Yes, it's easy, but I'm going to tell you which type of restaurant it's going to be. Yo le puedo decir qué tipo de comida van a servir en ese restaurante, ¿ok? Voy a repetir otra vez, que se me trabó. Breakfast, lunch, dinner, two snacks or appetizers, one dessert, and the drinks. ¿Qué es lo último que dicen? Dessert, el postre. Ah. Y las drinks, las bebidas. ¿Lo tenemos todos? Son uno, dos. Son seis cosas. Desayuno, almuerzo, cena, dos snacks, dessert. Sí, six things. And the drinks, que las bebidas van aparte, right? Bien. Voy a decir quiénes están en las salas y qué tipo de restaurante van a tener, ¿ok? Good.
van a ser restaurantes raros para algunos. Sala número uno, Karina, Damaris, Erika, Ramón y Sonia. Ustedes van a tener un uno de comida mexicana, ¿ok? Easy. Sala número dos, Lari, Pablo, Rina, Ruth y Zulma. En esa sala, chicos, ustedes van a tener comida tailandesa. Sala número tres, Angélica, Esmeralda, Griselda, Marvin y Sandy. Ustedes van a tener comida fast food, comida chatarra. Sala número cuatro, Jessica, José Luis, Eduardo, Majo y Michi van a tener comida. ¿Cuáles había puesto acá? Veamos. Ok. Indian food, comida de la India. ¿Ok? O de esa zona. Cuando hablo de eso, me refiero a la zona, ¿right? Y en la última sala, David, Germán, Lucy y Paola van a ser Salvadorian food, comida salvadoreña. ¿Se comprende? Yes. Ok, perfect. El menú, prepárenlo como que fuera un menú que me van a presentar. ¿Ok? So let's go, guys. Vámonos a los breakout rooms. Ahí los veo en un rato. Hola, hola. Hola. Hola, yo creo que tenemos que hacerlo quizás entre todos, ¿verdad? Y pensaba que si somos seis, podríamos agarrar un tiempo cada uno. Por ejemplo, yo agarré el almuerzo, digamos que te agarré la cena o el desayuno, otro agarra un snack, el otro snack. El otro el postre con bebidas, si fuéramos seis, pero... Averigua el desayuno, otra el lunch, otra el diner, y luego la otra el snack. Dinner, ok, dinner. Sí. No sé. Sí, él lo puso muy, muy difícil el lo de nosotros. No, but why? ¿Por qué? Por la comida, no sabemos, pues. Ok, le puedes cambiar la tailandesa por la china, if you want. ¿Tailandesa por china? ¿O tailandesa? ¿Qué opinan los demás también? Porque si no, después... Usted es la tailandesa, ¿verdad? ¿Yes? Sí, tailandesa. Yes. Ok, so no pick sea. Whatever you want of these, of those, ok? Yeah, up your decision, su decisión. ¿Yes? Ok. Ok. Bueno, yo ya estaba buscando, ya tenía aquí el desayuno, ahí vean. Sí. Entonces, nos dejemos eso. A ver, en cena. Ah, ahorita. Es bien normal comer en la cena pizza. O sea, también pupusas. Sí, pupusas, ¿verdad? Ah, pupusas. A ustedes les di la fast food, chicos, la comida chatarra. Sí. Yes. Okay, tienen que pensar americanizado, no salvadoreño. O sea, tienen que pensar a lo gringo. Lo gringo comen chatarra horrible. ¿Ok? So, una pregunta. Con respecto a eso, solo pondríamos el nombre de la comida. Y una descripción, como hacen en los restaurantes. Ah, ok. Digamos, ustedes me van a poner... Digamos que el gringo va a desayunar un desayuno American breakfast, ¿ok? Wait a second, I didn't have the camera. American breakfast. ¿Qué contiene el American breakfast? El desayuno americano. Bacon, scrambled eggs, pancakes, waffles, todo lo que me incluya. Luego se van con el lunch. Ah, un americano va a almorzar un plato de hamburguesa. ¿Qué me incluye ese plato de hamburguesa? Hamburguesa con esto y esto y esto. Y acompañamiento tal y tal y tal cosa. ¿Hoy sí? ¿Qué? Yeah. Ok, trabajemos. Ah, porque ahí está todo, puso lo de los snacks. Teacher. Tell me. Hoy no puedo, no vamos a poder compartir pantalla. Para que sorry, lo sorry, sorry, se me había olvidado. Sí, ahorita le doy el chance, perdón. Ok, thank you. Ahí pueden ya. Okay. Okay, entonces
el menú sería for breakfast. Breakfast y sería tal vez. Oh. Breakfast. No hay teléfono. Rice, bean and beef. Puede ser así, algo así, porque son como comida fuerte, va. La verdad que es, no estamos muy familiarizados con ese menú. Pongamos uno que sea, creamos similar, ¿verdad? Pensaba yo, rice, bean and beef. Un desayuno, por ejemplo, ¿verdad? Y té chai, por ejemplo, un té chai, o no sé, como que había una bebida ahí bien rara que vi, el chai, no sé qué. Ustedes tienen la Indian, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Piensa que, o sea, tienen que ustedes meterse a internet y ver cómo es la comida de la India, ¿right? Porque sí. Ellos en su desayuno van a comer, por ejemplo, curry, they're going to eat curry. Ellos tienen que comer picante a los tres tiempos, ¿right? Entonces, piensen adecuándose al tipo de cultura en la que estamos, ¿ok? Ok. Sigan trabajando, chiquillos. ¿Los atoles? ¿Ah? ¿Atoles? ¿Como para el entre qué? Para los snacks se puede poner eso. ¿De qué sería ya después del almuerzo, los atoles? Ah, va. Uh-huh. ¿El postre en la mañana qué ponemos? ¿Solo el pan dulce o ponemos pastel? ¿Solo las frutas o ponemos un pastel también? Quizás solo eso, porque nos falta hacer el almuerzo también. Ajá, hay que hacer el almuerzo. Ok. Anoten ustedes en inglés, que yo no estoy ahí en español. En el almuerzo, digamos que pueden hacer camarones. Sí, que. Lo normal que hacen en los comedores, digamos, en los restaurantes. Pollo. Piensen a lo muy raíces salvadoreñas, ¿ok? Salvadoreña. Pollo frito con arroz y ensalada fresca. Yes, piensen, por ejemplo, hacen rellenos, things like that, right? Pollo empanizado. El pollo lo hacen de diferentes maneras. Mm-hmm. Try to find the most Salvadorian thing, ¿ok? Lo más salvadoreño que vean. Ajá. Chivo. No, ahorita preguntémosle, Miss, ¿cómo vamos a presentar el menú? ¿Se lo íbamos a decir o...? Ustedes tienen que tenérmelo como que fuera un menú de un restaurant. Yo le voy a decir ahí si me lo van a presentar aquí, lo van a presentar mañana, si es una homework. Yo le voy a decir, ustedes tienen que estar preparados. Ármenmelo como que fuera un menú de restaurante. Ármenlo en una... Ya pueden compartir pantalla, de hecho. Si quieren hacer, por ejemplo, la carta de menú, you can do it. It's fine. Va. Thank you. Ok. Agarren las sorpresas. ¡Ay! Es verdad que no les puse la cámara, pero estaba terminando de entrar. Perdón, chicos. Provecho. Thank you. Perdón, pero es que no he comido en todo el día. Soy si ya no aguantaba. La... No tenga pena. Gracias, gracias. Lo importante es comer, Miss. No se vaya a enfermar por no comer. Sí, lo que pasa es que así le voy a chismear rapidito. Ahorita soy como que con mucho problema de vómito, entonces como que como y todo lo regreso, entonces no sé qué tengo. Entonces ayer, o sea, pasé súper mal. Bueno, ayer le dije que andaba mal, la verdad, y por eso que hasta tenía la mitad de la cara poco dormida. Pero ya ahora, o sea, amanecí mejor, pero no he comido porque todo lo he regresado. Entonces ahorita es como que ya me estaba doliendo la cabeza de no comer. Eso fue como que nadie dijo, voy a comer, voy a pedirles permiso, pero voy a comer, porque si no, capaz que me ponía peor. Así que así caigo desmayada. ¿Y si no ir al doctor? ¡Nah! No voy a ir esta semana, espero. No, esta semana, depende. Si no me muero, si mañana ya estoy bien, me voy a ir. Si mañana me estoy muriendo, sí. Tal vez es algo viral. Sí, yo con medicamento. Ya, cuidado, mi. Ya suena bien. Tal vez no, pero de la misma no se van a librar, ¿ok? Y si me muero, morirán con tareas. Moriré y ustedes con tareas, of course. Keep working, guys. Sigan trabajando, chiquillos. No, no, no.
Dice que lleva la India, ajá, que limón, está pollo, ya mostaza, miel, pollo, mostaza y miel. Lleva cúrcuma. Eso. Entonces ponle honey. Cúrcuma también lleva. Cúrcuma, ¿verdad? Ajá, cúrcuma, mostaza, cúrcuma. Cúrcuma, ajá. Acá está la receta, dice que lleva el pollo, yogur natural, zumo de limón, diente de ajo, pero pongamos unos tres ingredientes. Sí, honey, cúrcuma, chicken. Cúrcuma. Ajá. Rice or beans? No. No, eso no lleva eso. Mostaza, que es mucho. Pollo. Ah, o como acompañamiento, sí es cierto, with rice, ¿no? Rice. Ajá. Bueno, ahora vamos con la dinner. No encontré nada de cena. No puede ser. Algo deben de cenar. Ya pongamos otro plato que sea similar como lo que buscamos. Pollo al curry. Pollo al curry, que sea de cena. ¿Sí? Pollo al curry. Chicken. Curry chicken sería en inglés, ¿verdad? Yo creo. Yes. Entonces, la dinner. Ajá. Pollo al curry chicken. Curry chicken. Ajá. Okay, los snacks. Pero que lleva curry, lleva pollo y curry. Pollo y curry, ajo, jengibre. Dice ginger, que lleva ginger, ajo, onion, lleva onion. No puedo. Onion, tomato, curry, ya. Dice que lleva cinnamon, lleva canela. Ah, pues pongámosle por el cinnamon. Por eso le pica la comida. Pongamos los ingredientes para aquí. Cinnamon, mustard, pepper. Dice grown mustard. Mustard creo que es mostaza, ¿no? Pero grown, no sé. Mustard. Ah, ok. Brown creo que es como la mostaza, la que es como semiagria, si no me equivoco. Ok. Mm. Ah, pues eso lleva grown mustard, pepper, cinnamon y curry. ¿Eso es de la mostaza? Brown se escribe G-R-O-U-N-D. Mustard. Es M-U. No, es M-U. S-T-A-R-D. Aquí está mal escrito. Mustard, es mustard. Si es mustard, es bigote. Bigote. No me había fijado. Mustard, que había puesto. Pero sí se oye, ¿eh? Así que es la justificación, compañera. Mostar, mostar. ¿Qué más? Y cinnamon. El chicken sería, ¿verdad? Ajá, sí. Algo picante. Cinnamon. Cinnamon es la canela. ¿Cómo y se la come? Canela pica. Cinnamon es sí, es la C con la I. Mal, es la.
Lo mismo. ¿Y postre? ¿Qué vamos a poner? Un yogur. Yogur. That is not a lot Salvadorian as a dessert. Yes. Yogur. Terrean, no. Something Salvadorian, guys. Ustedes tienen ventaja porque ustedes conocen su cultura. Ahí tengo a los otros grupos peleándose porque no saben qué cultura es. That's an advantage, okay? Hemos puesto lo más salvadoreño en el entremés, lo que podemos poner chilate, los nuegados de yuca, de maíz. Y tienen que buscar porque hay palabras de esas que sí se pueden traducir. No, yo sé. Por eso. Yeah. ¿Qué está haciendo eso? No sé quién es. ¿Quién está escribiéndolo en inglés? Ajá, chicas, get ready, ok. Llamativo. Está bien así. Está bien, ¿verdad? Sí. Entonces ya quedaría que lo voy a pasar. Vamos a poner una bebida ahí. Yo digo que sí, si quiere, si no, pues. Hola. Paso yo. Los tacos solo irían ellos solitos, ¿verdad? Tres tacos mixtos, siempre es la orden. La orden de tacos. Ver, ajá, sí, pongámoslo. Y entonces, a ver quién es para abrir allí con los bichos. Poco creo. Ya vamos. Y pero no me aparece. Ah, oh, ahí vino la Miss. Miss. Hello. Diga lo que puso en el mensaje, que solo leí que seleccionáramos un representante. Oh, yeah. Agarren los números de teléfono de sus compañeros, porfa. Apa. Los pasen el número. Sí, los ponemos en el chat o los van a anotar. Caballo, yo tengo la risa, ¿verdad? Yo le escribí a Pablo. Yo no te agregué, pero ya te agrego. Solo faltaría Zulma. Yo no tengo el de Pablo. Ah. Vamos a poner los tres. No sé, yo le puse eso para que eligieran. Sí. Pongo los tres. Ponga uno porque pone más, no va a estar preguntándole la misma. Ni les iba a preguntar, fíjense. No puedo agarrar de sus patos. Oh, ay, cómo me creen capaz. Guys, send the number from your classmates, please, ok? Agarren el número de sus compañeros, por favor. Agarren el número de sus compañeros, porfa. ¿Cómo? Tomen el número de sus compañeros, porfa. Bueno.
Okay, guys, perfect. You were able to finish the activity. ¿Terminaron la actividad? Good. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Les pedí que tomaran los números de teléfono de sus compañeros, right? Because for tomorrow, you're going to present this as a full presentation, okay? Ustedes se van a poner de acuerdo con sus compañeros y van a enseñar esto al principio de la clase como una presentación. Entonces, ustedes tienen que hacer el menú en bonito, le van a poner un nombre a su restaurant y todo, okay? Entonces, mañana al venir a la clase, ustedes van a seleccionar un representante y el representante les va a explicar y va a presentar su menú, ¿sí? Lo tienen que hacer bonito, o sea, dibujado, con pictures, whatever you want. Pero lo quiero como que fuera un menú de un restaurante y le vamos a poner nombre a el, al restaurant, in this case. ¿Is it clear? ¿Yes? So espero hayan agarrado los números, ¿verdad? Y si no, pongamos a WhatsApp. La sala 5 no logramos agarrar los números. Ok, agarren el chat de WhatsApp, chicos, y ahí pues. O sea, ahí ustedes pueden pedir, ¿verdad? Los números, ¿sí? Okay. En la sala, los de la sala 5, en WhatsApp de normal lo mandamos. Yes, pueden hacer su grupo aparte o whatever you want, ¿ok? Chicos, sí. Igualmente, para mañana no llevan tarea, pues porque esta es la tarea. Sí, don't worry. Remember, we are going to have classes tomorrow and Friday too. También viernes en clase. Como ya terminé el tema gramatical, mañana solo hacemos la presentation y nos vamos a la película para que analicemos parte del vocabulario de la película. So I hope you're ready for that. Okay? Chicos, okay. That was all. Do you have any other question? No? No. Okay, no. Perfect. Guys, I hope you have a very nice evening. Take care and going to see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night.